Ituzaingó arrancó con el pie derecho esta temporada 2015. En el Estadio Deportivo Italiano, a puerta cerrada, superó a Leandro N. Alem por 2-0. Los goles, Cristian Brunos y Nicolás Vallejos, para la victoria del verde, que venció a un rival difícil, un rival muy competitivo, y que le permite soñar a los hinchas, aunque a través de nuestras imágenes, que Ituzaingó puede revertir la magra situación de los últimos años. Ahora, los goles. A ver si Cristian Bruno le pega en el tiro libre como le pegó alguna vez con San Miguel y la clavó en el ángulo, ¿no? Después de tiro libre nunca más convirtió, pero a uno le quedó grabado ese recuerdo. Y ahí le pegó. ¡Gol! 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 Ituzaingó, Cristian Bruno, y me escuchó, ¿cómo? Nunca más si seguro, y la puso en el ángulo, como aquel día con San Miguel, le pegó cerquita del área grande, e Ituzaingó pasa a ganar el partido. Cristian Bruno, le pegó como con la mano, la acomodó arriba, la volada estéril de Claudio Paz, no llega a sacar esa pelota espectacular, que no merecía que la tocara nadie, y estalla el grito de gol entre los pocos que somos y estamos presentes aquí en este Estadio Deportivo Italiano. El partido lo gana el verde, Cristian Bruno, y Ituzaingó 1, Leandro N. Alem 0. Así queremos arrancar el 2015. Y ahora Cristian Bruno. Corre, Gorosito, corre. Bruno que la aguanta. A sus espaldas viene el número 16, ahí está Pablo López, lo tocaron penal, 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 penal. Sí, señor, entró escurridizo, petizo, pero movedizo, inquieto, de esos que molestan, y la falta, el toque. Y no duda Negrete y lo cobra. Tiro penal, la posibilidad de ampliar las diferencias. Ahora el conjunto de Pablo Molgatini. 33 minutos, Cristo, a la cabeza. Vamos con todo, le ponemos 10 pesos. Ahí va, Cristian Bruno. Claudio Pá, Bruno. ¡Gol! ¡Gol! Ituzaingó, déjelo venir, Nicolás Vallejos. No había podido Cristian Bruno, pero apareció el mago, apareció Nicolás Vallejos en el rebote. Lo supera a Claudio Paz, que nada pudo hacer, que estaba en el suelo peleando todavía con el primer penal atajado, con un Bruno que intentaba pero no podía, y Vallejos que no perdona. 33, Cristo, vamos con todo esta noche en la Córdoba, en la Santiago, en la Buenos Aires. Le ponemos seguro, está ganando Ituzaingó 2-0, y usted lo vive como siempre por Super Canal, Canal 3 de Castelar, en este clásico de los lunes a las 9 de la noche. Está ganando Ituzaingó en este arranque de la temporada 2015, estamos más que felices.